Minions sin Art, la exposición solidaria a favor de UNICEF, se ha inaugurado este martes en Madrid. La acción consiste en la creación por parte de reconocidas personalidades de la vida cultural española de obras de arte únicas con el objetivo de recaudar fondos para la iniciativa Escuelas para África, impulsadas por UNICEF y varias organizaciones sin ánimo de lucro. Los lienzos inundarán las calles de Madrid desde el 16 hasta el 22 de junio. Desde la organización reconocen que después del éxito que han tenido estos personajes, tras el estreno en 2010 de Gru, mi villano favorito, era el momento perfecto para que ellos devolvieran ese cariño al público en forma de acción solidaria. Los nuevos reclutas. Universal, la productora encargada de estas películas, espera que se consigan recaudar un gran número de fondos para contribuir a mejorar la situación de escolarización de muchos niños de África. Las obras se expondrán en 10 vallas publicitarias cercanas a los museos más visitados de Madrid, como son el Museo del Prado, el Museo de Arte Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza, entre otros. Muchos han sido los artistas colaboradores, como Dani Rovira, Penélope Cruz y José Coronado, además de directores de cine de la talla de Pedro Almodóvar o Fernando Trueba, y así como el diseñador David Delfín. ¡Caballero! ¡No! ¡Roba la corona a una dama! Junto a la exposición, desde este martes ha comenzado una subasta solidaria online que permitirá a los internautas pujar por las obras que quieran comprar o incluso colaborar con una fila cero a través de mensajes de texto. No quiero que os lo toméis a mal, pero os odio. ¡Es una tortura! Chicos, ya vale. Esto es muy poco profesional.